Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. La ley. Artículo 264. Solo en virtud de una ley se puede: a. crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios tributarios aplicables a estos, determinar su progresión, exención y proporcionalidad sin perjuicio de las excepciones que establezca esta Constitución. Letra B. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos municipales, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo establecido en la letra siguiente. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. Letra C. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, lo que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas. Letra D. Instituir las normas sobre enajenación de bienes del Estado, de los gobiernos regionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento, títulos habilitantes para su uso o explotación y concesión. Letra E. Regular las capacidades de la Defensa Nacional, permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él. Letra F. Establecer o modificar la división política o administrativa del país. Letra G. Señalar el valor, el tipo y la denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. Letra H. Conceder indultos generales y amnistías, los que no procederán en caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Letra I. Establecer el sistema de determinación de las remuneraciones de la presidenta o el presidente de la República y ministras o ministros de Estado, diputadas y diputados, gobernadoras y gobernadores y representantes regionales. Letra J. Singularizar la ciudad en que debe residir la presidenta o el presidente de la República. Celebrar sus sesiones en el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones y funcionar la Corte Suprema. Letra K. Autorizar la declaración de guerra a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la República. Letra L. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración Pública. Letra M. Establecer la creación y modificación de servicios públicos y empleos públicos, sean fiscales, autónomos o de las empresas del Estado y determinar sus funciones y atribuciones. Letra N. Establecer el régimen jurídico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga y la negociación colectiva en sus diversas manifestaciones previsionales y de seguridad social. Letra Ñ. Crear loterías y apuestas. Letra O. Regular aquellas materias que la Constitución señale como leyes de concurrencia presidencial necesaria. Letra P. Regular las demás materias que la Constitución exija que sean establecidas por una ley. Artículo número 265, inciso primero. La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año. Inciso segundo. Esta delegación no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos, ni a la organización, atribuciones y regímenes de los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional o de la Contraloría General de la República. Inciso tercero. La ley delegatoria señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer las limitaciones y formalidades que se estimen convenientes. Inciso cuarto.
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien ejerza la presidencia de la República tendrá autorización para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducir los cambios de forma que sean indispensables sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. Inciso quinto. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. Inciso sexto. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos, en cuanto a su publicación, vigencias y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. Inciso séptimo. La ley delegatoria de potestades que correspondan a las leyes de acuerdo regional es ley de acuerdo regional. Artículo 266. Son leyes de concurrencia presidencial necesaria. Letra A. Las que roguen directamente gastos al Estado. Letra B. Las leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos. Letra C. Las que alteren la división política o administrativa del país. Letra D. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza, establezcan exenciones o modifiquen las existentes y determinen su forma, proporcionalidad o progresión. Letra E. Las que contraten o autoricen a contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de los órganos autónomos, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos sin perjuicio de lo dispuesto en la letra C del artículo 264. Letra F. Regular las capacidades de la Defensa Nacional, permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él. Artículo número 267, inciso primero. Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje o en una moción. Inciso segundo. La moción deberá ser patrocinada por no menos de un cuarto y no más de un tercio de las diputadas y los diputados, o, en su caso, de los representantes regionales en ejercicio, y deberá declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la presidencia. Inciso tercero. Estas mociones deberán presentarse acompañadas de un informe técnico financiero de la Secretaría de Presupuesto que contemple una estimación de gastos y origen del financiamiento. Inciso cuarto. Estas leyes solo podrán ser aprobadas si la Presidenta o el Presidente de la República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto. Podrán patrocinarlo en cualquier momento hasta transcurrido 15 días desde que haya sido despachado para su votación en general por la comisión respectiva, y en todo caso antes de esta. Transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entenderá desechado y no se podrá insistir en su tramitación. Inciso quinto. Quien ejerza la presidencia de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. Artículo 268, inciso primero. Solo son leyes de acuerdo regional. A. Las que reformen la Constitución. B. Las que regulen la organización, las atribuciones y el funcionamiento de los sistemas de justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales. Letra C. Las que regulen los estados de excepción constitucional. Letra D. Las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad. Letra E. Las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales. Letra F. Las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda. Letra G. La de presupuestos. Letra H. Las que aprueben los estatutos regionales. Letra I. Las que regulen la elección, la designación, las competencias, las atribuciones y los procedimientos de los órganos y las autoridades de las entidades territoriales. Letra J. Las que establezcan o alteren la división política administrativa del país. Letra K. Las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria y otros mecanismos de compensación económica entre las distintas entidades territoriales. Letra L.
las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales. Letra M, las que autorice a las entidades territoriales la creación de empresas públicas. Letra N, las que deleguen potestades legislativas a las regiones autónomas en conformidad con la Constitución. Letra Ñ, las que regulen la planificación territorial y urbanística y su ejecución. Letra O, las que regulen la protección del medio ambiente. Letra P, las que regulen las votaciones populares y escrutinios. Letra Q, las que regulen las organizaciones políticas. Letra R, las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional. Inciso segundo, si se genera un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría de sus integrantes y el Congreso lo ratificará por mayoría. En caso de que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, esta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de mayoría.